Hace 4 años que empecé en la producción de grano. Tengo una parcela de 4 hectáreas. Y en mi granja hacemos de todo. Tenemos animales menores, lechera, tenemos lo que es gallina, todo lo que se pueda producir en una granja. Toda la familia está involucrada. Todos trabajamos, nos ayudamos en lo que es funcionamiento de la granja. Soy productora de leche, trabajamos con la soja, también con maíz. Tenemos un comité de mujeres San Roque. Y estamos 250 socias. Usted interesa la hora de cambio porque ahí le pone interesa, ahora es orgullosa y usted ahora es cuñacuera, porque ese es del Comité de Mujeres San Roque. A 3 años ya puedo ir masivamente ya dije a ver la peor verdura. Aunque te haga esa sea la pionera o peor esa porque yo voy a crecer la comunidad y usted las sojas a la valla. En busca de un cultivo de renta, seguro, con precio estable. Eso me llevó a mecanizar mi terreno. Anteriormente me dedicaba más a la ganadería y la ventaja de traer la soja es que se puede aplicar mucha tecnología y maquinaria que permite aumentar el rendimiento y dejar ganancia a lo que es los pequeños productores. Ojalá llevar la promesa con la lluvia o majeja y catajan esa pe 12 esquías a los asados, que los recupera paitejan luego 23, 24. Y ojalá que apuesten en la producción, que no es seguridad en el campo, no es apoyo financiero, apoyo técnico lo que necesitamos, que nos ayuden con la infraestructura, con un buen camino de todo tiempo. Y estoy esperanzado que este gobierno va a ayudar a los productores. Y nos alegra mucho que el gremio nos haya tenido en cuenta para hacer el lanzamiento de siembra acá en nuestra localidad. Así para que todo el país sepa que acá en el norte se está trabajando y apostando en la producción. Así pues siempre se me buscó la pesada, a mí que venía a entregarte. Allá ya pona, o se ponana, con la ayuda de Dios.